Ok, vamos a llamar a mi hermano y... Orden de cateo. ¿Un? Necesitan una orden de cateo para buscar este lugar, y no creo que vayan a creernos. ¿Quién va a creerle a dos adolescentes? Pueden buscar una orden de cateo por... ocupar un espacio prohibido en el estacionamiento. No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te acuerdas de cuál era la combinación de golpes? ¿Qué? Pensé que tú sabías. Pero tú eres la inteligente. Eso no quiere decir que tenga memoria fotográfica. Aborta la misión. Ya es muy tarde. Es ahora o nunca, Ara. Esto es lo que conseguimos. Oh, Rusticor. Estoy muy decepcionado de ti. Si no hubiera sido por el sheriff. ¿Qué es esto? Sopa instantánea. ¿De una tienda de conveniencia? ¿Alguien tiene algo decente? Me robé unos Snickers esta mañana. Pero tenía hambre. Son una bola de idiotas. Ey, ey, ¿qué has hecho por nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho, además de mover su boca? Tal vez yo deba ser el nuevo líder. Ouch, otra vez en la mollera. Conoce tu lugar, Rusticor. Y yo soy el líder, porque tengo planes. Tengo la mira, en el banco al borde de la ciudad. Está en la zona de no vuelos, así que no habrá problemas con las dragoncicletas. Vamos a patrullar el área, y regresaremos antes del atardecer, para recoger el equipo necesario. ¿Preguntas? ¿Vas a comerte esos? Bien, tomen su parte del botín. Oh, genial. Yo quiero las de sabor curry. Wow, esto tiene mucho sodio. Sabor vainilla, ¿quién hizo esto? Esto no parece arquitectura terrícola. Tal vez fue un resultado de la unión de universos. Si este piso de madera es terrícola, sin duda. Ey, ¿recuerdas esa película, Mi pobre angelito? Sí, es muy divertida y... no. Sé lo que estás pensando, jovencita. Soy 6 meses mayor que tú. ¿Piensas poner un montón de trampas para que los septarianos caigan en ellas? Exacto. ¿Sigue siendo un no? Oh, Mari, Mari. Imagínate las noticias de mañana, robo al banco frustrado por dos valientes adolescentes, más noticias a las 11.
sigue siendo peligroso. Ugh, suenas igual que tu hermano. ¿No quieres hacer algo emocionante? Bueno, hacemos cosas emocionantes juntas. Como el concierto de esta noche. Oro, Hayon. Eso solo lo haces tú, ¿recuerdas? Oro, lo siento, Meteora. Olvidé por un momento que... Está bien. Ya acepté que no puedo dejar Echo Creek. Es solo que siento que no he hecho mucho con mi vida. Solo quiero hacer algo que importe, algo que las personas recuerden de mí, ¿entiendes? Pero en lugar de eso, estoy atrapada en este pueblo. Muy bien. Cambié de parecer. Pongamos trampas para patear traseros de lagartija. Jejeje, te la creíste. ¿Dijiste algo? ¿Qué? No. Alguien tendrá que reparar eso. Yo no. Ah. Oh, no lo harán. Voy a acabar con ustedes, pequeñas. Atrápala. Qué raro, un déjà vu. Meteora, cuidado. Uy, chicas, no las soporto, no puedo deshacerme de ellas. O tal vez sí. Mariposa. Considera un honor el morir en mis manos. Porque soy el asesino de reinas. Meteora. Tú, lastimaste a Marily. Tú, mueres. Ja.
Jajajajaja. Globgor. Puedo ver el parecido ahora. Eres la hija del príncipe de las tinieblas. ¿Conoces a mi padre? Eil, regresa ya. Ese tipo ni siquiera sabe usar la puerta. Rentar el sótano a esos septarianos no valió la pena. Especialmente cuando no pagan en efectivo. Policía de Echo Creek, están bajo arresto. Al fin podemos hacer algo. Lo sé, vamos. Pongan las garras donde podamos verlas. Ouch, oficiales caídos. No te preocupes, es solo un raspón. Gracias, Sabrina. De nada. Sí, muero. Díganle a mi esposa que la amo. Ni siquiera estás casado, Ferguson. ¿Y? ¿Cómo me encontraste? Rastre tu ritmo. ¿Y la orden de cateo? Estacionarse en un lugar prohibido. Oh. Ajen. Ahora yo haré las preguntas. ¿Qué carajos, mariposa? No es tan malo como piensas. Todo estaba saliendo bien hasta que llegaron. Bien. Esos criminales pudieron matarlas. Criminales tan peligrosos que cayeron en nuestras trampas. ¿Esta fue su idea? Tú tienes prejuicios contra ella. Probablemente está haciendo algo ilegal en estos momentos. Solo estás inventando cosas. Meteoraña. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien, mamá. Tienes una herida en tu mejilla. En fin, solo eres una adolescente, debes pensar mejor las cosas antes de ponerte en peligro. ¿Cómo todos los peligros que pasaste en esa dimensión? ¿Por unas tijeras? ¿Cuando tenías que, 14 años? Estás castigada por lo que hiciste hoy, joven. Ejem. Yo me encargo de esto. Estar. Ahora espérame en el rincón de los niños malos. Sí, alcaldesa. Tu hermano puede ser un poco duro a veces. Él solo quiere que estés bien. Lo sé. Es solo que a veces me gustaría que fuera menos estricto. Sí, a veces tiene problemas para mostrar sus emociones. De lo contrario no se hubiera tardado un año en declarárseme. En fin. Sé que Meteora es tu mejor amiga. Pero a veces debes ser firme en tus decisiones y hacer lo correcto, Mari. Sí, es solo que ella no tiene muchos amigos y no quiero que se sienta rechazada.
Mira, la amistad no solo se trata de estar juntas, también de que cada una sea una mejor persona. Oh, cariño, estábamos muy preocupados. Mamá, la gente nos ve. Meteora es una buena chica, solo necesita algo de apoyo. Trata de hacer lo correcto, ¿ok? Ok, lo intentaré. Ey, ven acá, y haz esa cosa de hermanos con tu hermana. ¿Siguen enojados? No. Un poco. Oh, lo siento. Voy a llevarte al hospital para que revisen tu brazo. No, voy tarde para el concierto. Ten, toma mi viejo scooter. Usa la sirena e ignora todos los semáforos y señales. Oh, muchas gracias. Star. Tal vez deba llevarla. ¿Qué tal si se topa con ese septariano de nuevo? Oh, Marco. Te preocupas mucho por ella, déjala ser libre. Shes, vas a ser la favorita de nuestros futuros hijos. Oh, es un desafío. ¿Qué me dices? ¿El que gane 2 de 3 intentos? ¿A qué hora termina tu turno? Ok, ya me voy. Bye. Adiós, cuídate. Hey, Mari, espera. Meteora. No vuelvas a preocuparnos, ¿ok? Sí, claro. No lo haré. Mari. Lo siento. ¿Por? Bueno, para empezar, casi nos matan el día de hoy por mi culpa. Y además, te engañé. Te mentí para que me ayudaras. Y ahora me siento terrible. Lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo sabías? No es que te conociera desde ayer. Claro, si sabías que era un engaño, ¿por qué seguiste? Bueno, tal vez no debía hacer eso, pero no quería decepcionarte. Porque eres mi mejor amiga. Momento cringe de amistad. Lo sé. Oh, no, ¿estás bien? Justo en mi enorme frente. Pensé que el límite estaba allá. La señal no es correcta. Magia. Meteora. Por favor, nadie me oyó. Mi mamá siempre me dice que fui parte de la destrucción de la magia. Se supone que ayude a que los monstruos tuvieran un futuro.
pero la magia hizo un último truco, encerrándonos dentro de esta burbuja mágica. Solo los mi-humanos pueden salir de aquí, nosotros estamos atrapados. Intentamos todo, y nada funcionó. Después de años de intentos, decidimos seguir adelante. Dentro de esta maldita prisión gigante. No es justo. Solo ve al concierto, necesito un momento. Meteora. No sé cómo, pero encontraremos la forma de solucionarlo. Algún día. Sí. Algún día.